Olvídate caminar con botas. Botas para senderismo, para caminatas, muy malo. Además, si son botas militares, aún peor, te destroza los pies. Recibí comentarios como este en el vídeo sobre las botas militares para senderismo. Y ¿sabéis qué? Si escogéis mal las botas, pasaréis mal. Y da igual, botas, bambas, zapatos, pero no tiene nada que ver con las botas militares u botas en sí. He visto mucha gente con bambas caras, y bambas, no botas, muy caras y los pies destrozados en primeros 20 kilómetros. El calzado tenéis que comprar para los pies y no intentar adaptar pie al calzado, sino al contrario. Aquí, aparte de las botas militares que llevo yo encima, he traído también el Salomon, botas para montaña de nieve de invierno. No miréis que no tiene cordones porque los uso para mis botas de militares, pero muy buenas. Única diferencia entre mis botas militares y estas, que estas pues pesa lo suyo. Y es para invierno. En verano, olvídate estas. Aparte de peso, son muy, muy calentitas. Después tengo también de Salomon, unas con agujeros ya, que debería haber tirado tiempo, pero no. Las uso a veces, porque haciendo fotos me gusta meterse en agua, entonces prefiero poner estas bambas porque son ligeras, tiene muchos agujeritos y para secar muy rápido. Así que aunque tiene agujeros, sigo usándolas. Pero ¿dónde quiero llegar? Como ya he dicho, estas son de invierno. Estas zapatillas podrían ser buenas para un paseo ligero, donde no hay muchas piedras, donde no hay hierbas, donde no hay pinchos, porque aquí no te protege nada. Pero son muy transpirables y por si acaso te moja, se seca rápido. Pero no las usarás en invierno tampoco. Cada bota está hecha para algo, para montañismo, para correr, para subir montañas, para caminatas, para un montón de cosas. Y para cada cosa hay su bota. Y son muy buenas, sin duda, sin duda. Única cosa, imagina cuánto dinero tienes que gastar en las botas. Si para subir montaña necesitas una, salir en invierno necesitas otra, salir de verano completamente diferente, cuéntalo. En vez de botas militares que llevo yo y sobre que iba el vídeo anterior de las botas, son universales. Puedo ir a montaña, puedo ir en verano, puedo ir en invierno y con mismas botas. Puedo pasar por la hierba, puedo pasar, no diremos ríos, pero un día lluviosa con charcos y todo eso, no pasa nada, el pie no va a mojar. Aparte, te protege bien los tobillos. La suela no desliza piedras. Así que yo sigo diciendo, si no quieres gastar un montón de dinero, la solución perfecta son botas militares. Si tienes dinero, por mí, compra botas para invierno de montaña, botas para caminatas ligeras, compras botas de agua, botas de correr y ya está. Me recuerdo ya hace muchos, muchos años. Yo tenía unas botas que cuesta alrededor de 250, 300 euros. De la marca de casa New Rock. Unas botas, las mejores que he tenido en mi vida.
Si hoy en día tendría este dinero, sin duda las compraría. No son botas para salir en naturaleza, pero sirve perfectamente. Yo con ellas he estado en Letonia, en mi país, con 20 bajo cero. He estado con ellas en México, con 40 en el sol y ni un problema. La suela así de gruesa y bastante blandita para que pie sienta cómodo. Es igual de altas como mis botas militares. Piel natural y duradera y botas hechas. No las gastas en tu vida. Entonces, si no gasto en toda la vida, me preguntéis, ¿dónde están las botas? La cosa es así. Me fui a México, pasé todo el México andando a dedo como podía. Y una vez llegando en frontera con Estados Unidos, me decidí pasar la frontera ilegalmente. Me pasé, estaba un tiempo en Texas, y al final me pillaron, me detuvieron, y cuando me mandaron para casa, no me dieron las botas, como excusa que las puedo usar como arma en el avión. Bueno, son estadounidenses y no quiero decir nada más, pero al final me quedé sin las botas. Así que en resumen, si tienes dinero que te sobra, claro, compra lo mejor del mercado que puedes comprar. Pero si no quieres gastar tanto, búscate alternativas. Yo, mi consejo es compra botas militares. Que botas militares te sirve para todo. Y si los mis videos te gusta o te da algún tipo de valor, has aprendido algo nuevo o has escuchado algo que te sirve para futuro, da me gusta el botoncito porque ayuda al canal mucho. Suscribe, comenta, comparte con amigos. Si tú mismo no sales a la naturaleza, tal vez conoces a algún amigo que lo hace, pero lo más importante es dar me gusta y compartir. Y si no has visto mi video sobre las botas militares para senderismo, aquí mismo puedes dar y verlo. O si quieres, te aconsejo también ver una lista de reproducción enterita para que mejor sepas de qué vamos en este canal. Y hasta la próxima.